a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria, de a poco me mostraste. Así quiere el Señor, así nos quiere, pues, unidos en la diversidad. Y nosotros no queremos, y ahí estamos, para un lado o para el otro. Unidos, necesitamos mucha oración, tenemos que respetarnos, tenemos que aceptar que pensamos diferente, tenemos que aceptar que unos van por un lado, otros van por otro. Tenemos que aceptar que la violencia en este minuto está desbordada y que en los caminos del Señor están escondidos. Ahí está el Señor esperando que tú vuelvas con esos caminos a mostrarlo, porque no lo conoce. Tú sabes, Señor, digámosle, no entendemos nada, pero tú sí lo entiendes. Ayúdanos a no claudicar en nuestra fe, a amar, a respetar, a no devolver la violencia con la violencia, sino que con la paz, con el amor. No a devolver el mal con el mal, sino que con un bien. Solo tú nos puedes ayudar. Solo tú, Espíritu Santo, esos dones que necesitamos, que hoy día estén ahí fortaleciéndonos. Y a tantos que están luchando por ti. Y hoy día, mira lo que nos dice nuestro querido Padre Víctor Manuel. El Espíritu Santo es el artista interior, el que puede hacernos bellos por dentro. Esto es muy importante, sobre todo hoy, que tenemos una idea tan equivocada de la belleza. Sentimos que las personas valen por la apariencia física. Lo que Él quiere hacernos es darnos esa belleza interior que el mundo no nos puede dar y que nadie nos podrá vender. Dejemos que Él haga su obra en nosotros para que alcancemos esa suprema hermosura. Esa belleza interior, ¿cuánto tiempo pierdes? Yo no tanto, pero pierdes, ¿no es cierto?, en tu belleza exterior. Que la crema, que el blue, que la tintura, que el verde con el rojo, que el verde, que qué sé yo, que el zapato, que la cartera, que el pañuelito. Te preocupas. No te acuestas si no te sacaste una crema, te pones otra. Que en la mañana te sacas una y te pones la otra. Lindo, perfecto, si el Señor lo puso, dalo. Pero esa preocupación, el 10% que fuera del interior, del 1, que fuera que tú te preocupas, ¿por qué hoy día amanecí mal? ¿Por qué hoy día ando, verdad? ¿Por qué ando toda molesta? ¿Por qué? Bueno, porque tu interior no está, no le has puesto cremita, no le has puesto la crema del amor. Por ahí vamos a traer después. Ah, los días de la semana que viene, ¿cómo hacemos? Pero eso es preocuparnos de nuevo. Esa es la belleza, ¿ya? Muchas veces dice la suerte, la fea, la bonita la quiere. ¿Por qué? Porque la feita, ¿no es cierto? Como dice que la gente la quiere por el exterior, se preocupa de su corazón, de tener algo bonito. Lo importante es que seas linda por fuera y por dentro, ¿ya? Esa es la mejor manera. Y hoy día necesitamos eso. Que seamos bonitos por dentro y por fuera, ¿ya? Así que cada vez que te eches una cremita por fuera, preocúpate cómo está la cremita del amor, de la bondad, de la paciencia por dentro, ¿sí? Bueno, mira, el Señor, no sé, yo creo que a mí me emociona, yo tengo que compartir esta emoción con ustedes. Cuando yo oro para ver qué vamos a hacer, qué palabra vamos a tener, qué parte del libro de la Biblia vamos a sacar para compartir. Y pero da tan clarito, y prepararnos para tiempos difíciles, todo lo que nos han dicho ahora. Es lo que estamos viviendo, tú en tu país, yo en el mío, tú en tu familia, yo en la mía. Preparados para tiempos difíciles. Y nos dice en 2 Timoteo 3, debes saber que en los últimos días habrá momentos difíciles. Los hombres se volverán egoístas, codiciosos, soberbios, rebeldes a sus padres, irrespetuosos con la religión. Tendrán apariencia religiosa, pero su religiosidad será inconsistente.
apártate de ellos. Palabra del Señor, palabra de Dios. Aquí estoy leyendo textual. Momentos difíciles, los hombres se van a volver egoístas, orgullosos, soberbios, rebeldes con sus padres. Algo que está escrito, ¿cuánto? Más de 2000 años atrás. Y muchas veces decimos, no, la Biblia es vieja, antigua. Aquí está, porque no les gusta escuchar esto. Así que hermano, hermano querido, quedémonos. Ya que tengamos cuidado con esas personas que tienen apariencia religiosa, pero son inconsecuentes. Y estemos preparados. ¿Y cómo nos preparamos? Con esta palabra de Dios y con la bendición del Señor. Así que digámosle, mamita Virgen, cúbrenos con tu manto en estos momentos especiales. Y tu Señor, danos tu bendición. Cuatro amigos, cuatro corazones, se atrevieron a creer en Él. Y tomando a su amigo en camilla, emprendieron el camino aquel. Tienen puesta toda su esperanza en el que dicen es el Santo de Israel. Recorriendo valles y montañas, van cantando al amanecer. El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos. El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos. Se encontraron con un mar de gente, todos quieren ver al Señor. Sin dudarlo subieron al techo y lo rompieron con la fuerza de su amor. Jesucristo les quedó mirando, tanta fe tocó su corazón. Perdonó y sanó aquel postrado, y ahora los cinco van cantando bajo el sol. El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos. El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos. El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos. El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos. El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos. El Nazareno está aquí.